Bueno, yo les quiero preguntar más que nada de cómo fue el proceso de apropiarse de los códices y de toda la información, y sobre todo al estar basado en un códice que todos son dibujos pues jeráticos, son así perspectiva plana, ¿cómo fue para ustedes, para los animadores más que nada, cómo fue el apropiarse ustedes de los gestos que iban a llevar a cabo la puesta en escena? ¿Cómo fue descifrar los sentimientos de los personajes? Chicos, Abraham, Tomás, Mike. ¿Sabes? Creo que es primero una cuestión estructural. O sea, más allá de basarnos en lo que tiene que ver con el referente tanto psicológico, si lo puedes poner de alguna forma, es como cuál es el ritmo que tienen estos objetos. Porque nos dimos cuenta algunas veces que los objetos como los habíamos pensado no nos funcionaban cuando ya estábamos haciendo el marcaje, ¿no? O esta cosa como del ritmo. Entonces, de alguna manera creo que fue ir encontrando en el escenario el ritmo y la vida y la respiración de cada uno de estos objetos. Entonces creo que va más por ahí. Si no se ponen ahí, no viven. Porque pueden estar muy vivos en nuestras mentes y allí funcionan bastante bien, pero acá tienen otra estructura como energética, si lo podemos decir de esa manera. Entonces creo que va por ahí. Cada títere tiene su propio lenguaje. Y entonces era eso, ¿no? Ir compartiendo como cómo podemos comunicarnos manos titiritero con objeto, ¿no? Y claro que tenemos detrás todo el referente de la historia de cada personaje que nos ayuda aún más a podernos apropiar de sus movimientos, de sus respiraciones y demás. Estuvo hermoso.